Buenas noches, amigos del boxeo. Aquí seguimos. Cuarta pelea de la noche. A la distancia de 8 asaltos. Combate en el peso ligero. Micha, ¿no? Senior Micha. Senior Micha, boxeador de la casa. Con nada más y nada menos que 19 peleas, 17 de ellas ganadas, 7 por la vía del cloroformo. Tiene 2 perdidas con un KO. Bueno, ese KO Jonfer. Se lo hubiera llevado cualquiera, ese KO. Y a Jonfer, creo que era el peor cliente que había. Y había que echarle muchas pelotas para querer hacer esa pelea. Y lo hizo. Y lo hizo. Mi total admiración por Micha. Bueno, Micha es un boxeador de aquí. Es un boxeador Holiday World. Total. Es un boxeador de la casa. Y boxeador marbellí. Boxeador de la costa. Y bueno. Y enfrente tenemos a un georgiano, Dato Nanava. 10 peleas. Ojito que tiene 8 ganadas con 3 KOs y 2 perdidas, pero nada más. Es un poquito más bajito, pero claramente es un poquito más fuerte. Fuerte. Que se pincha, la cual. De 101 al televisión, al boxeo, quiero decir, increíble. Ahí viene Micha, ahí viene Micha. Pues ya está aquí. Árbitro de la pelea, Yona, y jueces Ares, Yona y Conejero. Pues ya está Micha. Ya tenemos a Micha sobre el ring. Nos ha cambiado su calzón hoy. Nos ha cambiado su calzón. Ha dejado el de Apolo. Momento Estados Unidos. Ya momento Rocky. Momento Apolo Creed, total. Y luego Rocky. La compañera nos da el primer asalto. Recordamos, en la esquina roja, pesando 59 kilos, 300 gramos. Un récord de 8 victorias, 2 derrotas. Señoras y caballeros, vistiendo pantalón azul desde Georgia. Damos la bienvenida. Ladies and gentlemen, please welcome. Fighting on the red corner, from Georgia. Excelente presentación, como siempre. Como siempre, al más puro estilo americano. En la esquina azul. En esta preciosa noche, aquí en Benalmádena. No puede hacer mejor noche. Dos derrotas. Lleno hasta la bandera. Cartel de no hay billetes. Señoras y señores, Holiday Wong hoy ha colgado el cartel de no hay billetes. Hemos terminado con todas las entradas. Se convierte y se reafirma como un clásico del boxeo. Quinta edición, cada año más éxito. Andrés Gil, el monstruo. Totalmente. Que lleva a cabo todo esto. Andrés Gil es la persona que lleva a cabo todo esto y que hace posible esto. Y bueno, cuarto combate de la noche. Señor Micha. Señor Micha tiene que viene a ganar y a convencer. Micha viene a partir hoy aquí. Y el georgiano, pues bueno, espero que venga preparado, porque Micha va como un tiro otra vez. Tuvimos la suerte de verle contra Gabor Kovacs. Efectivamente, en Marbella. En Marbella, en el homenaje del Chato. Marzo-abril, ¿no? Marzo-abril hicimos esa velada. Y bueno, pues empieza la pelea. 15 de abril. 15 de abril, concretamente, ¿no? No nos perdemos una, José. Cuando no estamos en Bilbao, estamos en Marbella y cuando no en Madrid. Y que no falte. Y que no nos falte el boxeo. Bueno, muy buena mano abajo. Micha muy incisivo, me gusta mucho el boxeo de Micha.
es un boxeador que no se entrega completamente, que le gusta la guerra, pero que tiene unos fundamentos técnicos. Sí, viene pegando palos. Pero estamos hablando de un boxeador como Micha que tiene mucha calidad, que tiene un boxeo muy vistoso y muy variado. Y que, bueno, menudo primer. ¡Uy! ¡Qué buena! Gacho, ¡uy! Gacho, ¡buen gacho de derecha, así sí, ahora! Sí. Total, pero se lo ha encontrado, sí, ¿eh? Sí, se lo ha encontrado. Dato con el 1-2, entra muy bien. Sí, además entra con ganas. Entra fijando el golpe, ¿eh? Sí. Lo que hablábamos antes, que no fijaban, esto sí se apoya muy bien el pie. Exactamente. Hablábamos de que antes no fijaban los boxeadores y mira cómo viene este fijando. ¡Uy, qué buen gancho! Gancho buenísimo de derecha. Con medio paso atrás. Excelente gancho de derecha, recibiendo. Muy, muy a gusto, Micha. No, está empeñado en el gancho, en el hook de izquierda, ¿eh? Le ha llegado el primero que ha tirado. Sí. Pega duro abajo, ¿eh? Pega duro abajo. Gancho de derecha ahí, Micha. Pasito atrás. Ahí en las cuerdas. Recíbelo. Muy bien, Micha. Sí, sí, no me fiaba yo de este, no le dejaba ni la llave del coche, vamos. Sí, sí, quiere hacer daño, abajo. Bueno, es un boxeador de 22 años. Las peleas de Micha un poco son iguales siempre, ¿no? Boxeador con mucha calidad. Mira, están torteando ahí los dos. Sí. Sí, pero el jejero... Sí, 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 que... la caraca las manos con todo. Ahí lo tiene que recibir con el gancho. Sí, hay que trabajar, Micha, hay que trabajar. Georgiano va con todo. Va con todo. Está acostumbrado, ya ha peleado fuera. Porque ha peleado. Uy, qué buena izquierda ahora. Y fría. Y la izquierda le ha hecho daño. Sí, pero hay que ir a por él. Sí, sí. Sí, va por todas y arriba, hay que ir a por él. Arriba y abajo. Sí, pero no le hace daño con esas manos. El gancho de derecha que le ha metido antes. Ese sí que le ha hecho pensar. Muy bien otra vez. Se tira mucho con la derecha, sí. Pero ojo si entras a la derecha. Sí, buen primer asalto, ¿no? Se han batido los dos. Sí. Se han batido los dos. Y el georgiano tarda en sentarse 15 segundos. Increíble. Bueno, pues la verdad es que este primer asalto no ha dejado indiferente a nadie. Muy bien, señor Micha, pero ojo con Dato Nanava que ha venido a poner las cosas muy difíciles a nuestro Marbellí. Ha habido dos ganchos de derecha bastante claros por parte de Senior, pero es que Dato le ha tocado abajo un par de veces. Sí, sí, y además pues, entrando con fe, como estamos hablando, que no habíamos pisando visto fe pisando de las pie, manos. Efectivamente, pisando fuerte la lona. Y fijando como Dios manda para meter las manos bien, sí, sí, cuidado con este boxeador. Y además fuerte como el segundo vinagre, ya le ves. Asalto. Y con 22 años. Sí, sí, sí. Una excelente piedra de toque para Micha, que tiene un rival difícil y que obviamente si vences a un rival difícil, más brillante se produce la victoria, claro. Yo tengo un dato. Zurdo, ahora de zurdo. Bueno, va cambiando la guardia. Se cambia, sí, sí, esto es... Muy bien, ahora tiene que ir con el gancho. En Georgia es el número uno en su categoría, ¿eh? O sea, que no hemos traído... Efectivamente, chaval... Se está viendo que, viene bueno, a trabajar. Viene a dar guerra. Se tenía que haber pelado antes de subir al ring, pero sí, bueno... incomoda mucho le el molesta, pelo. Le molesta el flequillo, pero vamos, mala leche tiene toda la del mundo, vamos. Golpe, está metiendo las manos abajo como un demonio. Sí, pero sí. Es que además tiene ritmo, ¿eh? Sí, por dentro, sí. Tiras toda la gama de golpes. Mira cómo enchufa abajo, el hook. Está buscándole. Y bueno, un combate para trabajar. Desafortunadamente, macho, a Micha de unas peleas para acá no le regalan nada, ¿eh? No. Tiene que trabajar un poquito más Micha. Tiene que ponerle un poquito más de variedad a su boxeo. Porque este está encelado, ¿ves? Está encelado con el boxeo abajo. Ahí tiene que, echar el pie para atrás y meterle el gancho de derecha. Ese es. Y meterle el gancho de derecha para quitarle las ganas de entrar ahí con esa frescura, ¿sabes? Mira, le ha girado un buen golpe sí, al hígado. Sí.
Esa en la mano. Esa derecha, pero esa no, tiene que entrarle. No se va a dejar nada, ¿eh? No. El Gergeno lo va a tirar todo. Y no, está, y no está cómodo Micha. No. Muy bien, quitadas las manos. Sí, cuatro, sí, sí, sí. Golpes. Yo, muy duro abajo. En cualquier caso, yo es que no concibo el boxeo de otra manera. Es decir, las manos aisladas no me gustan absolutamente nada. A mí me gustan los boxeadores más en estos pesos. Que terminan con, pues eso, una, dos, tres, cuatro, cinco manos. Y esos son los que llegan al final, ¿no? Bueno, esperamos mucho de Micha esta noche, en cualquier caso. Está fuera de distancia el georgiano. Muy tranquilo. Tenía que haber pelado, ya te he dicho. Sí, sí, sí. Tiene la idea de un gato, macho. El gancho de derecha tiene que buscar Micha. Ese. ¿Ves cómo le busca el acomodo? Le busca ahí el acomodo, ¿ves? Lógicamente tiene menor distancia, Dato, sí. Y intenta meter un pasito adelante. Tiene muchas ganas, pero tiene mucho menos boxeo que Micha. Y a mí me gusta mucho Micha. A mí me gusta mucho el boxeo de Micha. Muy bien con la izquierda. Por dentro. Sí, muy bien. Con el puño en vertical, sí. Para entrar por la guardia. Muy buen asalto, ¿no? Sí, muy bueno. No, muy buenos dos asaltos. Hasta aquí la mejor pelea, ¿no? Hasta ahora sí. ¿Te mojas? Bueno, me mojo. A Micha le conocemos mucho. ¿A quién le das el primero? Yo a Micha. ¿Y el segundo? Dato también. Le he visto con ganas a Dato, pero mucho más centrado Micha, con la canción mucho más controlada. Micha y desarrollando el trabajo. Sí, no tenemos nada que objetar de la actuación de Dato, pero le veo más brillante a Micha. Está fortísimo el chico este, ¿eh? Pero va a salir a plantar guerra, ¿eh? Sí. Está fortísimo el tío. Una pinta excelente. Y Micha no le veo excesivamente brillante, ¿eh? Está ahí, pero no. Está un tiene que empezar, falta tiene, de tiene que empezar, sí. Es violento el chico este. No, esos juegos no. No, porque te acabas de comer un crochet de izquierda. Dos, acaba de comer dos y además. Y era una derecha. Sí. Y va como. No, y va para adelante como los de Alicante este. Hombre, buen boxeo, buenos desplazamientos. Sí, pero no está siendo inteligente Micha. Tendría que ser, estar más variado, no quedarse tan fijo. Moverse, no dejar de moverse, ¿ves? Como busca quitarse esa izquierda. En cualquier caso, dinámica la pelea. Muy buena, y reñida, ¿no? Crochet de izquierda muy bueno ahora por parte de Senior. Están sacando manos. Sí, pero crochet de izquierda buenísimo. Ojo. También, ¿eh? Sí. Lo tira todo, ¿eh? Lo tira todo. Dos buenas manos abajo. Sí. Sí, le tiene trabajando a Micha. Claro, recíbele con el gancho. Con el gancho. ¿No ves tú ese golpe? Yo veo el gancho y veo que le falta un poquito de velocidad de piernas. Le está ganando un poquito, sí, la partida. Pero le está ganando con fe. Sí, claro, no va con todo. Le está ganando con fe. Claro, o sea, yo me lo creo y yo te tiro, sí, y fíjate, sí, otra derecha que se llega, acaba de llevar. Y llega. Y ahora te pega abajo. Está muy estático, Micha. Por eso te digo que me está faltando un poco de piernas y Senior nos tiene acostumbrado a tener más piernas. Sí, Senior nos tiene acostumbrados a moverse sin parar por el ring. Muy, muy buena combinación. Pero están los dos ahí, ¿eh? Muy honrado. Estos rivales todo, molan, José. Todo. Estos rivales molan. Todo. Estos rivales molan porque lo dan todo y porque en definitiva presentan pelea, que es de lo que se trata. Pero que además Dato ya sabe lo que es pelear fuera, decíamos antes. Ha peleado en Italia, ha peleado en Hungría. No saben otra cosa. No saben otra cosa que pelear fuera, los pobres. Les toca bailar con la fea siempre. Le están entrando manos muy buenas, ¿eh? Sí. A Dato.
Le falta un poquito de velocidad, pero está dejándolo todo, ¿eh? Y con 22 años hay boxeador ahí, ¿eh? Repito, tendría que haberse pelado. No me gusta con el pelo tan largo, le molesta. Y es un pluma natural, ¿eh? Y es un pluma natural. No es un ligero. No es un ligero. Vale, es un pluma natural. Bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Explicarle a dos buenas manos de senior que normalmente, bueno, pues los boxeadores de fuera vienen pues un peso por abajo, dos, claro. Y se adaptan un poco a la necesidad del promotor, en este caso, claro. Bueno, pues tiene una inflamación, Micha, en el pómulo derecho, ¿no? Se lo están tratando de... Ahí está, pero vamos, poca cosa. Se ha comido un broche de izquierda. Sí. Y la verdad es que Dato... Se ha comido varias manos. Sí. Buenas. Si tiene... Hombre, son 8 asaltos, ¿eh? Si trae gasolina, es que este chico... Si trae gasolina, vamos a ver una pelea estupenda. Porque se ha juntado el hambre con la gana de comer, ¿no? Y se lo cree. Y bueno, y golpea con una pasión y con una fe increíble. Y está en la pelea, ¿eh? Cuarto asalto. Vámonos a por el cuarto. Micha tiene que empezar a marcar diferencias, ¿no crees? Yo el tercero se lo he dado a Dato, ¿eh? Ha estado muy ajustado, sí, sí. Yo se lo he dado a Dato, sí, pero sí. Había trabajado más. Han entrado manos más claras. Y sale trabajando más. Mejor, más certero ahora. Sí, está más tranquilo, yo creo, Micha, ¿no? Se ha quitado la tensión de los primeros asaltos. Muy bien, Micha, ahora. Ese Ray Jones. Uy. Muy bien, Micha. Tenía que recibirle con el gancho de derecha. Ah, oye, ahí la ha recibido cortito, pero... Es que a mí esa mano me encanta. Eso de que vengas a por... Eso de que vengas a por lana, medio pasito atrás y toma. Y metes el gancho. Mejor ahora, Micha, este salto. Ahí, recíbele con la derecha. Buenas manos abajo de ambos púgiles. ¿Sí? Muy bien, Micha. Muy bien, Micha, ahora. Sí, durísimo. Durísimo. Ah, está muy fresquito, Micha. Más movilidad en las piernas, has visto, Micha ha cambiado. Piernas, sí, pero me falta un poquito más, José. Volvemos a lo mismo. Estas noches son las noches de triunfar. Hombre, y para casa, triunfar, claro, hay que darlo todo el apoyo y hay que terminar antes del límite, efectivamente. Tienes a tu gente y... Muy buen crochet izquierda. Otra izquierda buena. Muy bien, el ganchito de derecha me falta a mí de Micha, que tiene una... Ese es el de izquierda, muy bueno. Muy bueno el de derecha ahora otra vez. De izquierda otra vez. Y otra vez, vamos. Metemos sí, la derecha ahí. ¿El georgiano? No. El de Duracell, para adelante, pegando palos. Bueno, lo de Duracell está pillado, ¿eh? Eso está es pillado Andoni. Con Gago. Eso de Gago. Es nuestro Andoni. El muñeco de Duracell. Ese es Andoni. Es nuestro Andoni Gago. Que no para de pegar. Que ese sí que es. Ese sí que es patrimonio nacional. Y desde aquí, pues eso, un saludo a la gente hombre, de Bilbao. Siempre que nos tratan magnífico, en Bilbao. Que nos tratan en Bilbao de maravilla. Que yo tengo Madrid de ciudad donde nací, pero Bilbao me quedo de Bilbao es nuestra segunda casa, seguro. Vamos. Seguro. Pues buen trabajo también en este asalto, ¿eh? Sí. Nos vamos a por el quinto asalto. Nos vamos a por el quinto, en la esquina de Dato le están diciendo que bien, porque está trabajando bien. Y bueno, vamos a ver. Micha sigue teniendo una pequeña inflamación sí. En el... Están tratando, deja derecha. Tratando de esparcírsela a la derecha, pero sí, tiene ahí un... Y eso que le hemos visto trabajar más en este asalto, ¿eh? Sí.
las piernas más veloces, pero hay que rematar. Entramos en el sexto, ¿sí? Entramos en el sexto, pues toca apretar, sexto, séptimo y octavo, tres asaltos para alcanzar la gloria, ¿no? Segundos fuera. Pues sí, señores televidentes, 101 Televisión con el boxeo. 101 Televisión, Planeta Boxeo, AEBOX, pues eso, dándole la y Holiday World. Holiday World Hotel. Quinto asalto. Quinto asalto, quinta edición de esta velada, ya todo un clásico del boxeo de la Costa del Sol. Y bueno, Micha en acción, buenísima derecha. Muy buena derecha de Dato ahora. No le veo excesivamente fino a Micha hoy, la verdad. Se ha encontrado un boxeador que va al frente, que pisa muy bien, que tiene que hacer daño con los golpes. Sí, están, que toca arriba y abajo. Están en la verdad los dos ahí, ahora. Están cruzándose manos ahí a la verdad. Uy. La distancia de las balas. Ahí donde silban, como dice Xavi Moya, ¿no? Donde silban las balas. Buena mano abajo, bien muy tapada. Buena, muy buen hook ahí abajo. Pero está en la pelea, ¿eh? No está cómodo Micha. No, porque no le deja pensar. No está cómodo Micha. Dato es un boxeador muy sí, pesado. Es muy pesado. Es muy pesado, muy constante y no le deja pensar. Tira para adelante, no te hace… No le deja desarrollar su boxeo, sí. Estoy intentando hacer un contraataque, un contragolpe. ¿O cómo salgo? Me doy un paso, pero es que no me deja de pegar. No puedo pensar. Muy buen cruce, muy buen cruce otra vez. Muy bien, Micha. Parece que empieza a venirse arriba Micha ahora. Buena pelea, ¿no? Quizá la mejor pelea, ¿no? Hombre, de Garacha hasta aquí, ¿no? Mucha. La verdad es que derroche de técnica por ambas partes. Se mueve muy bien. Bueno, Dato Nanava ya ha dado todo lo. Vamos, lo que, mucho más de lo que esperábamos de él en este combate, ¿no? La verdad es que está siendo. Ya nos decía Chuchi del Valle que, ojo, que era un rival serio. Y bueno, y no está demostrando otra cosa que eso, ¿no? Está Micha ahora ahí. Sí, sí, sí. Está acelerando las acciones y bueno, muy bien, Micha. En este asalto un poquito mejor, ¿no? Ahí sigue. Es que te tira 10 golpes seguidos. Tira 10 golpes. Más pesado que una vaca en brazos, sí, este. Sí. Muy bien, Micha. No, pero muy bien. Tiene una buena defensa, ¿eh? Sí, claro. Sí. Ah, Micha es un excelente boxeador. Tiene una calidad boxística tremenda. Y bueno, se ha llevado el quinto asalto. Sexto asalto. Quinto. Quinto asalto y vamos a por el sexto. Espera. Segundos fuera. Bueno, pues vamos a por el quinto asalto. Hemos terminado el quinto, sexto asalto. Vamos al sexto, sí. Sexto asalto. Bueno, pues la. Esperamos más en este asalto de Micha. Lo hace bonito, Micha. Cómo se sale. Es muy incómodo tener a un boxeador que siempre va al frente. Claro, es muy incómodo porque de entrada no te deja pensar. Tienes que pensar sobre la marcha. Sí. Se acaba de comer un reto de dedo. Sí.
Está buscando una mano ganadora Micha. Sigue adelante, pero no tiene tanta cadencia de golpeo, con lo cual permite a Micha, pues eso, pensar en su estrategia mucho mejor, ¿no? Y con un balanceo se quita el golpe. Claro. Y aunque continúa, pues eso, apretando, pero ya no aprieta ni con las manos ni con la intensidad que quisiera. Y quizás sea ahora el momento de Micha. De apretar. De apretar, ¿no? Tiene que apretar. Está en su casa. Sí, pero te sigue doblando con tres manos. Sí, está... sí, está ahí, él está ahí. Pero le está dañando, cada vez le está dañando más, sí. Están entrando manos más claras. Muy bien, Micha, muy bien, Micha. Mira, qué bien. Micha, qué bonito. Micha muy valiente, un pedazo de boxeador que merece mucho más de lo que se le ha dado. Y volvemos a lo que estábamos comentando antes. Su derrota con Jonfer se produce, entre otras cosas, porque no había otro que quisiera pelear con Jonfer. Es que pelear con Jonfer es muy complicado. Es un problema grave, claro. Y además con una particularidad, que Jonfer es un peso por encima de Micha. Es decir, Micha fue a pelear con un verdadero monstruo y en inferioridad de condiciones. Es decir, Micha es un peso inferior a Jonfer. Y bueno, que eso no sirve para nada decirlo ahora, pero ya hay que tenerlo en cuenta, cuando menos. Me falta la derecha de Micha, imponiendo respeto y diciéndole... Sigue ahí, ¿eh? Sí. Dato Nanava sigue ahí, lleva 6 asaltos sacando manos y sacando trabajo sigue al frente. Micha no está cómodo, está trabajando, es un combate absolutamente trabajado, pero desde luego no está cómodo. Pero muy buen cruce. Acaba el cruce, sí. 2 manos seguidas al mentón. Muy buen cruce. Y sigue trabajando. Sí. Pues nada, final del sexto. Está trabajando, mírale, ahí le tienes de pie. Y el dato ni se sienta. Nada, Pues entramos en el séptimo, José. ¿Qué esperamos de este asalto? Yo, ¿qué decirte? La verdad es que Dato tiene gasolina, creo que para dos más, ¿eh? Es verdad que hemos visto el mejor Micha. Por momentos. A mí me falta un poco. Va y viene, A mí me falta más Micha. Micha es un boxeador más incisivo de lo que hoy le estamos viendo. Le estamos viendo un poco, pues eso. Le falta un poquito de confianza, quizá. Entiendo que no es cómodo tener enfrente un tipo que te devuelve cada mano, pero la clase de Micha es incuestionable y tiene mucha más clase que su rival. Y bueno, entre el séptimo y el octavo se puede estar cociendo una victoria antes del límite, que es la que le daría una victoria brillante aquí. La va ganando Micha sin lugar a dudas, pero la guinda del pastel sin duda sería, pues eso, terminar antes del límite. No sé qué opinas. Hombre, la verdad es que delante de su gente... Hoy toca. Que me han puesto un rival difícil, pero claro, no puede ser fácil. Bueno, tenía que ser difícil. Desde luego el rival más difícil de todos. Hasta ahora hasta sí. Aquí. Y no está cómodo, Micha. No, porque no le dejan trabajar. Es verdad que tiene buenos desplazamientos. Están un poquito picados, entre comillas. Están picados. Sí, mira, acaba de llegar una derecha. Muy buena contra de Micha. Están ahí los dos en la pelea, ¿eh? Sí, pero es que se ha comido dos rectos. Sí. Y otra. Encaja, ¿eh? Encaja. Encaja. Está tirándolo todo. Entretenidísima, ¿no? Muy buena pelea. Precioso Holiday Wall esta noche.
El público mudo, ¿eh? El público mudo, mudo porque hay espectáculo. El público mudo porque hay espectáculo y bueno, la gente atenta. Muy buen gancho de derecha para recibirle. Esa es la mano que le veníamos pidiendo a Micha desde hacía algunos asaltos. Pero mírale ahí. La reencarnación de Andoni Gago ahí le tiene. 6 golpes seguidos. Ese gancho de izquierda, según entra, que vuelve a entrar. No está cómodo, no está cómodo, señor Micha. ¿No crees que tenía que haber planteado la pelea quizá ir al fallo manera, desde sí. el principio? Ir con la izquierda por delante y al fallo desde el principio. Quizá lo hubiera traído sí, mejor. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que el otro es muy complicado. Te tira 4 o 5 golpes, no deja de tirar, baja un poquito las manos, coge sí, pero buscarle, en lugar de meter tantas manos, buscar quizá una pelea de menos manos, pero más potentes, ¿no? Frenarle. Sí, a lo mejor quizá a la le hubiera vez, hecho cambiar de estrategia. Claro. Si va para adelante y va para adelante y va para adelante, porque no le está doliendo. ¿No? Lo que encuentra. Mira, se acaba de comer. No sé, como lo ves tú. A pie, y encima a pie cambiado. Y sigue, ¿no? Y dice, bueno, la respuesta es un paso adelante, ¿no? Sí, sí. Y otras dos manos rectas. No tiene la clase de Micha, sin lugar a dudas. Pero está dándolo todo, vamos. Pelea entretenidísima, ¿eh? Entretenidísima y con un. Y no se sienta. Y no se sienta, dando vueltas. Y no se sienta. Y bueno, con un rival dándolo todo, físicamente espectacular. ¿Y sabes quién le está atendiendo? ¿Te di una pista? Sandro Jajadite. ¡Hala! O sea, pelea. ¡Hala! Detrás con César Núñez. Efectivamente, pues muy, muy mal rato está echando ahí, porque tenía que estar calentando. Pues está calentando a su compañero. Está calentando en la esquina de. Asistiendo en la esquina a su compañero. Segundos fuera. ¿Cómo es esto del boxeo? ¿Tiene las vendas puestas? Tiene las vendas puestas, está preparado para salir. Hacer la siguiente pelea. Y además ya se va. Octavo, ¿le ves? Y último asalto. Le acaba de dar las indicaciones a su compañero y sale corriendo a calentar. Que pelea justo a continuación. Mal cliente tiene este enfrente, ¿eh? Y este es un mal cliente también. Y este es un mal cliente. César Núñez. Mucha tela, ¿no? Bam, ¿no? Tengo un montón de cosas que contarte. Ahora cuando empecemos con él. Me parece increíble la carrera de ese chaval. Que sin hacer ruido. Se va a meter de lleno en algo muy grande, ¿eh? Bueno, César, decir que. Que de alguna manera hemos hecho fuerza para que César Núñez estuviera aquí esta noche. Pensábamos que era un boxeador ideal para esta noche de Holiday World. Así se lo comunicamos a Andrés Gil, como máximo responsable del evento y promotor del evento. Y bueno, nos hizo caso. A veces nos hacen caso. A veces nos hacen caso y traen pelea. Y bueno, esperamos muchísimo del combate de César Núñez. Con este señor de nombre innombrable, ¿no? Con un nombre del tío más raro. Sandro Jajanite. Sandro Jajanite. Fíjate. Este de Murcia, por lo menos. Se come los rectos de una manera increíble, ¿eh? Pero es que sigue. No está Micha a gusto hoy, para nada. No está Micha nada a gusto. Y esa, además, no es su distancia. Muy buen movimiento de Micha. Se ha quitado dos manos estupendas. Sí, pero luego no el contra. Sí, pero no remata. No. Sí, me están faltando. ¡Wow! ¡Qué buenas manos! Muy buenas manos de Micha. ¡Wow! He metido dos crochets que le has zumbado la cabeza. Sí, pero mira que encaje. Nada. No le está haciendo daño, ¿no? Va para adelante, ya le ves. Buenas manos de Dato abajo ahora mismo. Sí. Y mira, Micha dice le provoca. Que venga. Que venga, mírale cómo se va. La derecha.
Muy buen crochet de izquierda. No está fino Micha hoy, ¿eh? Le ha salido un mal rival. Sí, un mal cliente. Le ha salido un rival complicado. Y estamos a 10 segundos. Sí. Y sigue tirando manos. Y termina tirando manos. Nato Nanava, Michael Richard. Pues sí, final del combate. ¿Qué te parece? ¿Qué, impresiones? ¿Qué lectura? Que me ha gustado mucho Dato. Que Micha me ha gustado mucho, pero esperaba un poquito más. Sí, no, sí, le daríamos otro ahí en medio. Te recordamos mientras esperamos el veredicto. Si te gustan estos guantes, si te gusta nuestra estética, hoy, gracias a nuestros amigos del Bronx. Bueno, otros que apuestan por el boxeo. El Bronx. El Bronx, pues claro que sí. Ha entrado. No es nuestra marca, no es nuestro patrocinador, pero hay que darles las gracias por apostar por nuestro deporte, desde luego. Nosotros por encima de todo. Necesitamos gente potente que entre con ganas. A el Box por encima de todo es una asociación que ama el boxeo, que nuestro primer interés es ese. Y agradecemos a todo aquel que quiera asomarse al boxeo para apoyar y para aportar algo. Y el Bronx, pues, lo está dando todo. Vemos al señor Micha contento. Creo que sí, se, bueno, se ve ganador. Se ve ganador porque ha ganado la pelea, pero le ha faltado un poquito. Yo aprecio mucho a señor Micha, pero hoy no se le da un sobresaliente. Hoy le vamos a dar un bien. Un bien alto, pero solo un bien. Recuerda, después viene la mejor música con nuestro saxofonista. Después viene el turno de un noqueador y también el turno del campeonato de España. Ahora sí, señoras y caballeros, pues vamos con el veredicto. Y el vencedor, por decisión unánime, y la esquina azul, señor. Pues sí, Micha. Victoria de Micha, trabajada. Muy bien. Trabajada. Enfrente tenía un rival jorobado, ¿eh? Tenía un rival muy jorobado. Anota ahí. Tenía un rival muy jorobado. Quinto combate de la noche. ¿Quién nos viene? César Bamban Núñez. Un auténtico meteorito llegado directamente de Pamplona. Efectivamente. Contra Sato Jadkadinte. Que estaba haciéndole las veces de segundo a su compañero. Aquí tenemos a Micha. Muchas gracias por venir. Cariñosísimo, Micha. Siempre. Estupendo, Micha. Había que boxearle. Era un tío que estaba todo el rato encima tuya. Efectivamente. Había que boxearle. Hay que intentar ganar por puntos. Hice mi trabajo como pude y salí ganando. Bueno, salió. Muy bien. Gracias, señor Micha. Felicidades. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, señor Micha sigue apuntando. Sube a 18. Su racha de victorias. Señoras y caballeros, buen combate. We'll be right back.